cuidado, cuidado, cuidado con los cristales. En la cocina, aparentemente. Cocina. Traste viejo. Aquí cocinaban los españoles. Sería la chimenea. En esas condiciones está. Aparenta hacer un barbecue.
San Jerónimo del Boquerón. Hoy está cerrado el museo. Bueno, aquí tenemos un español que acaba de hacer su entrada a la escena. Está buscando su arma porque se le perdió. No puedes correr, que es peligroso aquí. Recuerda que mami tiene que estar al lado tuyo, si no nos vamos. Ven acá. ¿A gusto, César? Aquí. Mucho peligro. Aquí está un cañón que disparó. En una época. Contra los ingleses. Los holandeses. Entraron por estas puertas. Vente acá. Invadieron la puerta. Era un área bastante protegida militarmente. Había oro guardándose en estas paredes, traído por clavos. Otro cañón, condiciones en el área de munición donde se fabricaban las armas. Paredes más fuertes. César es nuestro ejemplar. Él está haciendo a galas de su cañón fabricado hace años. Como él siempre quiere ser las cosas. Vamos a seguir surcando nuestra historia en el túnel del tiempo. Y Wanda Mejía, una portento de española, entonces ascendencia. Entonces tenemos ahí a Augusto César haciendo otra vez, fabricando tormentitas.
volvemos a una. Acaba de entrar de escena una tempestuosa marejada llamada Augusto César. Va a ser de las suyas. Vamos a ver lo que va a hacer. Ahora un monumento. Cada vez un placer sensual. El paño. El paño de ayer en el periódico matutino. Sí, al sur. No, al sur. Número 3. Y tenemos a uno tirando piedra. Tira piedra. Papá. Papá, di algo, mira, va, Augusto César, di algo a la cámara. ¡Ayuda! No, padre. Tira más piedra, papi. A ver cuál llega más lejos. Ya saben quién es la que me enseña a tirar piedra. Es Wanda la que me enseña a tirar piedra. Tira las piedras. Más piedra. 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 De San Jerónimo del Boquerón, primera frente de batalla contra los holandeses que lograron invadir a San Juan más de 5.300 años. Mira, papá, tírala bien lejos. A mi pareja. Vaya vinando. Tenemos al frente el Capitolio, la avenida. Dos ciudadanos disfrutando un domingo 20 de octubre. Se viene el símbolo.
de medicina. Montaña donde se hace el nacimiento como costumbre de todos los años. Todos los años el nacimiento. Conocida para mí. Griegas, no sé, dorias, sentando un orden, la civilización denominada Grecia, Roma, su cultura, dando el reto. Vamos, papá. Va para el fuerte, va para el fuerte. Mira. Cristóbal. Fuerte San Cristóbal. San Cristóbal. Mira, un nene. Nada más. Cansada. Estamos en el interior de San Cristóbal. San Cristóbal, antiguamente era un centro de actividad mental y social. En el campo a su derecha, la España hacía el ejercicio de la zona de la autonomía. Así decía el complejo sistema de defensa por tierra de San Cristóbal, que actúa con la rampa a su derecha. Siglo XIX, solo los españoles encomendaban su suerte a la Santa Corona de los Astilleros, Santa Bárbara. Durante el bombardeo de Estados Unidos en 1898, las aves disparaban de su fuerte en San Cristóbal, siempre penetró la muralla sobre el estado, pero nunca llegó a estallar.
dice ahí? Batería principal. ¿Sí es la que está? Ahí se firmó la gran fiesta. Así no fuerte. Muy bien, ya. Qué raro, no es muy caluroso. El año es viejísimo.
Dame, dame esto, mamá, tú llame. No tomarme. Canta. Dame. Mira, canta, oh, McDonald's. Día, día, yo. And all the farmers have some books. Ia, ia, yo. Quack, quack here, and a quack, quack there, and a quack, and a quack, and a quack, quack, quack. Old MacDonald had a fun. E-I-E-I-O. And all these, yeah, mira, papa. And a quack, and a quack, quack here, and a quack, quack there, and a quack, and a quack, and a quack, quack, quack. Old MacDonald had a fun. E-I-E-I-O. And all these farmers have some dogs. Canta una canción, la de la escuelita, un pajarito vino hoy. Mamá Iri, un pajarito vino hoy, ay, muy temprano, ¿dónde? Mami. Sí. No. De la cama. Yo salté el baño, el bici, la bocola, yo colí, a por llegar. Otra. Bonito. Pollito, chicken, gallina, lápiz, pencil y pluma. Pensado, vino, pizza, puerta, dos, maestra, pizza, y piso. ¿Y ahora cuál vas a cantar? ¿Qué te vas a cantar ahora? Pilla, 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 pilla. ¿Sabes qué te sentiste? Ah, yo voy a arreglar y lo voy a poner una tabla ahí. Ya está, qué lindo, nos está cogiendo. Nada por aquí y nada por allá. ¿Está tomando ese escombro ahí? Eso es escombro. A ver si lo pinto, ya, ya, ya. No toques eso, esa rama. Ah,
Exacto, César. ¿Te va a ir mejor aquí? Peligro. ¿El qué? Es un cantazo que te das de 4.40. Y no es el de Juan Luis Guerra. No pegues a ese árbol ni para cara. Mira en directo. ¿Cómo está? Hola. ¿No tenía un sillón de todo de descanso? No tenía, es que... Mira, es que está ahí. Qué lindo. Ya están ellos y el bebé. Le dan una bicicleta por ahí y esta está en la tienda de la Yeah.
Yo no sabía que eras tú. No sabía que eras tú. Yeah.
¿Nos montamos? ¿Nos montamos? ¿Ah? ¡Móntate! Pero no pasa nada. ¡Hola, Pelequi! ¡Qué lindo está! Era bien colorido. Mira, papá, tienes que ir sentadito así para atrás. Un tubo para allá. Está bien, ahí se está. Suavecito es esta máquina, ¿eh? Pero que hay mare. ¿Ustedes saben? ¿Te gusta? ¿Sí? No me iba a salir de aquí, ¿sabes? No, quédate quieto. No, no, quédate quieto. Augusto César, estamos alto. Tienes que quedarte quieto. Quieto, quieto, quieto. Quieto, dije. Ah, pues no te montas más. Mejor, Wanda. Thank you.
Siénteme, Ana, acuéstate. Quédate en la grama ahí. Papi, vamos a ir al funicular. Es que la paga que hay mucha centrífuga, ¿eh? Vamos a comer algo, vente, decíate algo. Yo comí algo, vente. ¿Tú no te mareaste también? Sí, yo me mareé. Mírate, tú comes acá. Yo me mareé. Para que yo me controle. Auto César, mira. Mira la cámara, Wanda. ¿Cómo te gustó eso? Me gustó, está bien. Está bien lindo. Vamos a comer algo, vete y cómprate algo, vamos a comprarte algo. Vamos, anda. Ha ha ha!
padre. No, dime. Me voy. Papi, pero si tienes ya. ¡Ah, Carlos! Pero tomate este menor. Toma. Y hay que cambiarte el pamper, mamá. Vente, acuéstate aquí que te voy a cambiar el pamper. Sí, sí. Ay, pero después te arde. El fondi fondi. ¿Estás despojando? Vente, avanza. ¿Qué cae? ¿Qué cae? ¿Otra vez? No, yo te aguanto, vente. ¿Quién? Ay, no sé Mario Iris, pero yo sí. Y abuela con la cámara también. Este compañero también. Espera, la busca está bien. No me voy a dejar.
Thank you.
llanto que es fuerte, va a ser. Bye.
Autocesar, cuidado. Autocesar. Vente para acá. Agu, Agu, ven acá. Cuidado, man, cuenta, cuidado lo que está haciendo Augusto. Ay, tú Gracias, gracias.
decía, ¿dónde está? ¿Dónde está? Yo no sé qué. La bomba, que si la pierdes, ay, Augusto, o sea, tú la vas a botar, yo te conozco. Eso es un recuerdo que él debe tener, eso es un recuerdo de alguien. Ay, que no debe medirme. Ay, pero a mí, que estoy al baño, señor mismo. No debe medirme aquí. ¿Viste, papi, el parque? Qué lindo se ve desde acá arriba. Este es un teleférico, papá. Mira qué cosa linda. ¿Por qué estás allá al frente? A ver. No quiero que la fotografía. ¿Eh?
Sí, bien fría. Yo le digo a Wandy y a... Esa vibita que tiene, ¿verdad? Pero que si cogiste a Wandy, a Iris y a... Llámala, llámala. Dile que mira. Ahí ya, ahora está. Dime, dime. Para ponerla. Espérate, mira, yo te dime. Toma. Después de esos baños allí, yo voy a estarla. Míralo allí, ¿lo ves? ¿Dónde está la nevera amarilla aquella? ¿La cogiste? Sí, y allí está ahí, aquí sentada. Esa es la forma, ¿no? ¿La viste? ¿Viste a Iki? ¡Está diciendo adiós! Voy a mami ahí, ya. Papi, se te pierde la bomba. Que no, mira. Deja. Mira cómo va que salga. Mira cómo va que salga. ¡Mami! ¡Mami! Llega. Ahí está, se mira. Estamos viendo desde la altura. Ahí está loca. Estamos desde la altura, aquí vemos, estamos a 30.000 pies de altura, en los Alpes. No, papi, no, te tienes que quedar agarrado con mano. Ah, porque acá me entrega ticket de vuelta y vuelve para allá. Yo no me había montado, está chulo. Así te montan a ti a Europa cuando vas por los... Por los Alpes, ¿no? No, por una montaña... Mira, hay un teatro, de... mira, un teatro de eso de... Igual que de los de... Ay, pero esto de aquí como que lo tiene un poquito abandonado, el lado de acá. Ahí tiene una cosa abandonada, un teatro. Este es de papel, es más chiquito. Tipo griego, un teatro tipo griego abandonado ahí. No hay actores para llenar eso ahí. No hay actores en Puerto Rico, parece que no hay actores ahora mismo para que puedan hacer una actividad ahí. Esto lo debieron haber techado porque hay... Shakespeare, no hay nada tampoco. Mucho cemento, pero este poco. Este es el gran visto en agua. No, se preocupa porque no quiere que la tome. No, a Iris y a Wandy. Ay, Dios mío, te gusta. Te gusta, ¿verdad? Estás bien. La ha paseado hoy con papá y con mamá. Ah, y el domingo pasó también. Ay, va. Papá. Papá.
Pa, toma, sentalo allá. Vamos, toma, toma, toma. Ya está. Tenemos aquí en parque, ¿no? Mira, mira ya Rafa, mira Rafa ya. Va para acá, mira acá. Mira. ¿Lo viste? No, wow. Fíjense la cámara. Mira, mira, vamos a ver si vemos a Rafa. Ven ahí. Papá, mira. Ah, mira la ahí. La dio pero la está. Y ahora sí, ¿dónde están ellos? ¡Qué tío! La tienda está allá al frente. Mira, a ver si yo veo la casa, pero no lo veo. Ah, mira, ahí quiere diciendo adiós. Yeah.
patos, ¿viste? Que están volando los patitos, ¿viste? Los patitos van volando, los patitos. Thank you.
son los únicos que están aquí, que son dueños de la cocina. Bueno, adiós. No, pero ya no va a llevar, ¿no? Pues bueno, voy a uno. ¿Sí? Sí, hombre, sí. Pues venga. ¡Mami! ¡Vamos! Después de San Luis, Missouri, vamos a Dallas a ver a Juan Luis y a nosotros nietos. Y después de Dallas, vamos a... Nos vemos. No,
quiero ir ahí. Mira, mira, va a salir, míralo. Mira, ahora se la lleva, ¿eh? Mira, papá, va a aterrizar ese avión.
Ajá. Toma todo cambiándolo. Un puchín. Un puchín. Ay, no. Cuidado. Mira, bueno. Mira, te lo suave, lo puso. Anda, ¿viste que suave lo puso? Dale. Ahí está, vale.